Conectando con la Centinela Brin. Librancero, saludos de nuevo. Aquí la Centinela Brin. Hola. Hola de nuevo, Centinela. ¿Cómo está? Bien, bien. La base de los arcanistas no queda muy lejos de su ubicación. Manténgase alerta por si aparecen escaras. Cuente con ello. Ya que esta es nuestra primera misión, ¿no cree que deberíamos hablar y conocernos un poco? Ah, mejor no. Le avisaré cuando se... cuando te estés acercando a la base. De acuerdo. Totalmente invadido por los escaras. Me lo esperaba. ¿Y los arcanistas? Recibo la señal de un refugio cercano. Enviaré un equipo a recogerlos. Ahora encárgate de esos escaras. Por favor. Por supuesto. Nadie más se había dado cuenta. Últimamente están por todas partes. Ni siquiera son personas. Solo son bichos asquerosos que lo fastidian todo a su paso. No te cortes, Brin. Sigue hablando. Veo que tu equipo descubrió el lugar de reunión de los escaras. Echa un vistazo en busca de los mecanismos arcanistas que faltan. Y cualquier otra cosa ya puedan haber trabajado. Y ya que estás, ten cuidado con los escaras. Hay poca cosa, salvo restos de artilugios moldeadores. Y rastro de los arcanistas. Seguiremos buscando. Tienen que estar por aquí. En alguna parte. Brin, ¿tú crees que los dejarían ahí tirados sin más? Vale. Bueno, si no ves nada arcanístico, probablemente lo tengan escondido. ¿Entonces tengo que buscar una especie de cobertizo escala? ¿Por qué no?
¿Te vale una cueva Skara en lugar de un cobertizo Skara? Podría valer. Bueno, pues tienes una cerca. Es un buen lugar para ocultar mecanismos robados. La encuentro y para adentro que voy. Eso espero, sí. Si los escaras esconden reservas, seguro que lo hacen en un lugar tan espantoso como este. ¿Algún consejo? Elimínalos y encuéntralas. Clara y concisa. Librancero, Fey dice que los mecanismos arcanistas robados están conectados a una reliquia moldeadora. Mal asunto. Meterlos antes de que se vuelva inestable. Silenciarlo, probablemente.
recoger los fragmentos, Libran Cero. ¡Tengo una! ¡Colócala! Volvamos a trabajar juntos. Puede. Nos vemos, Brin.